Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas tardes. Quienes habla Augusto Quichimbo de Q-Producciones. Estamos acá pues en la parroquia de Quingeo, sector El Millennium, donde queda la escuela del Millennium, sector Cochabamba, y 27 de enero del 2024, amigos y amigas. Antes de nada, quiero agradecer a nuestro Dios por permitirme estar en un evento maravilloso como es las bodas de oro del señor Daniel Burguán y su esposa la señora María Chiyuá y sus hijos allá en el exterior. Muchas gracias a doña Narcisa Burguán por contratar los servicios de filmación de nuestra productora. Así que señoras y señores, unos cortitos de video de un gran programa. También hemos estado transmitiendo en vivo, pero con filmador, amigos de mesa. Ahí está, nosotros colocando las primeras imágenes de cómo está la gente preparándose bien pronto, ¿no? Y un día espectacular acá, pues. Y ya empezamos a ver, pues, cómo preparan. Por acá están unas personas que encargadas de picar la cebolla, otras el culantro, otros, en fin, amigos y amigas. Así que nosotros contentos por acá está la tradición ecuatoriana, los pollos en la pampa, aquí todo el mundo mete mano, amigo. Sí, aquí vemos a un caballero pues ya lavando la olla. Me imagino que esto tiene que ser para bastante comida. Me han dicho que han invitado ahí una cantidad de tarjetas que se ha repartido, sí, y bueno, muy bien, muy bien. De aquí estaremos pues nosotros, ya hemos colocado nuestro router para la transmisión. Vemos acá el local muy grande. Esto aquí pues vendrá muchísima gente hoy pues a festejar las bodas de oro. Sí, vemos acá también está el arreglo por acá. Vemos acá está el señor Daniel, muy buena gente. Apenas llegamos estaba con un balde de chicha que nos brindaba cada momento. El cariño, la bondad, el respeto se refleja en estos eventos de todos nuestros amigos y amigas, todas las comunidades que nos invitan a plasmar video, amigos y amigas. Así que nosotros muy contentos, estamos por acá. Es por por cuarta vez estamos acá en la parroquia de Quingeo. Hemos estado en 15 años, sí, y en otras fiestas también, en sepelios también. Y aquí estamos hoy, pues aquí estamos hoy para plasmar, ya preparados todos. Ya mismo vendrá mucha gente. Aquí está la persona que están encargados del arreglo, sí, el sonido, la carpa muy muy grande. Sí, esperamos que esta noche nos acompañe con el tiempo, que no llueva. Sí, acá está pues también las camionetas del señor Manuel, el señor Ángel Domínguez. Sí, del señor Ángel Domínguez, que hoy pues nos trasladó por acá a la parroquia de Quingeo, amigos y amigas. Así que dicho eso, nosotros seguimos plasmando imágenes de cómo está aquí esta Cochabamba. Es una planicie enorme, amigos, y vemos que la gente ya está muy muy entusiasmada. Por acá hemos dado a don Angelito Domínguez, y acá también vamos a hacer unas tomitas acá de la casa de doña Narcisa. Por acá hay muchas frutas, manzanas, que ya viene pues a abrir el tiempo de manzanas. Así que señores y señores, nosotros vamos a colocar estos cortitos nada más para que ustedes vean hasta que le llegue el pendrive original de todo lo que ha sucedido. Así es, amigos y amigas, nosotros vamos a ver si nos servimos de alguna cosita acá afuera. Me dicen que hay cascaritas, vamos a ver si pegamos una almorzadita por acá afuera, y de ahí pues estaremos listos ya desde la iglesia, amigos y amigas. Señoras y señores, Augusto Quichimbo con mucho cariño por ustedes desde acá, Quingeo, Cochabamba. Aprecien estos cortitos. El amor es servicial, el amor es...
Señor. El amor nunca se irrita, el amor no es descortés, el amor no es egoísta, el amor nunca es doblez. Nos colgamos de pie y juntos cantamos esta noche, decimos: si yo no tengo amor, acerquémonos a Él llenos de júbilo y demos de gracias. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo, pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Señor, que no seamos todo esto para bien de ustedes. Se lo digo no para ponerle una trampa, sino que para que puedan vivir constantemente y sin distracciones, en presencia del Señor, tal como conviene. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos colocamos de pies, vamos a escuchar eso. Evangelio de Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaúm y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Esto lo mantiene firme la iglesia. Decir que hoy en día el matrimonio es la mejor manera de servir a la iglesia. Vivir el matrimonio, defender el matrimonio es la mejor manera de servir a la iglesia. Pero trata de compartir con su familia. ¿Verdad? ¿Hace o no hace eso un papá o una mamá? Si un papá o una mamá tiene una fe grande, enseguida comparte con su familia, reúne a su familia. Siempre va a haber alguien, nunca falta alguien que tiene estas mismas palabras del espíritu inmundo que le respondió a Jesús, ¿no? Manuel y María, han venido ustedes por ese amor que un día les unió y que les ha mantenido juntos. Por ese amor han venido ustedes para que en presencia de Dios, en presencia de su familia, de la comunidad, el amor se renueve con la bendición de Dios, el amor se fortalezca, el amor continúe dándoles la alegría grande de vivir juntos, de caminar juntos y de recibir el cariño de su familia.
Al pedir ustedes esta renovación del matrimonio, se comprometen a seguir amándose en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la prosperidad, en la alegría y en la tristeza, todos los días, hasta que Dios les permita llegar a su reino. Así pues, junten sus manos derechas para recibir esta bendición, que Dios, lo que Dios ha unido, que nadie los separe, que este amor que les ha unido durante 50 años se mantenga firme en ustedes, con la gracia de Dios, para que sean y sigan siendo testimonio de amor, testimonio de fe, testimonio de esperanza ante su familia, ante la comunidad, ante los más pequeños y las nuevas generaciones que necesitan creer en el amor, creer en el matrimonio y creer en la familia. Por Cristo nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor bendiga los anillos que una vez más van a entregarse como signo de la alianza que les mantiene unidos. Siempre hay que tener presente que el matrimonio civil es un contrato que puede romperse en cualquier momento. El matrimonio eclesiástico es una alianza, y una alianza es para toda la vida, porque es alianza con Dios. Y Dios ha dicho en la Sagrada Escritura que Él se ha unido a nosotros para siempre y siempre será nuestro Dios, y eso quiere también para la familia. Que el Señor bendiga los anillos, signos de la alianza que van a entregarse el uno al otro en señal del amor y de la fidelidad que se renueva. Al entregarse dirán: recibe una vez más este anillo como señal de mi amor y fidelidad a ti. Solo que el esposo a la esposa. Recibe este anillo en señal de mi amor y fidelidad a ti. Recibe este anillo. Todavía no ven si los recuerdos, pero... Que el Señor bendiga estos signos, estos recuerdos que van a ser entregados, para que al contemplarlos tengan presente a la Sagrada Familia, que es ejemplo de amor, de fidelidad en el hogar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Te damos gracias, Padre de bondad, porque en el corazón de tu Hijo, de tu Hija, has puesto el Espíritu Santo con todos sus dones, para que ellos sigan caminando con fidelidad, fidelidad a su matrimonio y fidelidad a ti, que los ha unido y que has renovado tu bendición para que puedan seguir caminando juntos, siendo fieles a su familia y fieles a tu iglesia. Por Cristo nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora se acuerdan del beso de hace 50 años. Tienen que repetir. Les damos un aplauso de frente a ti. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz. Que reine tu paz en cada corazón, en cada hogar, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Que la paz del Señor esté con ustedes. Nos damos fraternalmente la paz.
que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios. Invitados a participar en la comunión, invitados a cantar. Lo importante es amar ese cántico. 50 años, ¿cuál es la clave? Amar. Ustedes, lo importante es amar. Sonreír al otro con amor, amar es perdonar como perdona Dios, porque si no sonrío ni doy mi perdón, de nada me sirve decir que tengo amor, porque si no sonrío ni doy mi perdón, tu espíritu. Bendice, concédele, Señor, la luz de tu espíritu para que sus corazones sientan siempre tu presencia misericordiosa. Bendice, Señor, con tu espíritu. Concédele, Señor, tu espíritu de sabiduría para que acepten tu santa voluntad y sigan tus caminos. Bendice, Señor, con tu espíritu. Concédele, Señor, tu espíritu de piedad para que sus corazones se mantengan siempre unidos a ti. Bendice, Señor, con tu espíritu. Concédele, Señor, tu espíritu de fortaleza para que puedan caminar juntos toda la vida. Bendice, Señor, con tu espíritu. Y concédele, Señor, tu espíritu de consejo para que acogiendo tus palabras, sus obras y su hogar sean un signo de tu amor y de tu misericordia en el mundo. Bendice, Señor, con tu espíritu. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Podemos ir con la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Nuevamente felicitamos con un aplauso a don Manuel, doña María. ¡Viva la familia! ¡Qué lindo! De esta manera, señoras y señores, culminada con la Santa Eucaristía, vemos ya las felicitaciones, las fotitos por acá, este gran párroco también que tiene acá la parroquia de Quingeo también, y vemos por acá, y nosotros contentos, y acá vemos también ya las fotografías que enseguida vamos a captar también para los recién casados, ¿ah? Bodas de oro, que Diosito les dé más salud y vida. Y acá estamos fuera de la iglesia ya, nosotros plasmando ya hoy noche, pues acá un frío fenomenal acá en el centro de Quingeo, ¿no? Entonces, hoy 27 de enero del 2024, vemos acá, pues ya procede toda la gente a arribar hacia el bus que los trajo y también los va a llevar, amigos y amigas. Acá vemos el auto donde está trasladándose, se va a trasladar hacia la casa la flamante esposa, como es la señora María Chiyogaya. Felicitaciones en las bodas de oro de este par de caballeros. Amigos, felicidades y saludos allá a la distancia a sus hijos, a doña Narcisa Urbán, a todos sus hermanos, a todos sus familiares dentro y fuera del país. Esto es un recuerdo hermoso y bendecidos con Dios por permitirnos ver a esta pareja que festeja las bodas de oro, amigos. Con salud, con energía, con vida que Dios les ha dado, pues vamos a proceder luego de esto. Estaremos ya desde las carpas allá de Cochabamba, en la casa de doña Narcisa Burbán, con el programa, y acá estamos ya cortitos de video nada más, amigos, que lo ponemos con mucho cariño, cortitos, señoras y señores.
Amigos y amigas, muy pronto estaremos agradecidos allá en los Estados Unidos. Engañan Sol con Angelito Baraca, amigos. Así que asegurado todo eso, invitados todos para ese gran show el 25 de diciembre de 2024. Y aquí dejamos los cortitos para que ustedes aprecien todo lo que ha habido. También el carnavalazo que tuvimos que escondernos nosotros también. ¿Ah? Así que aquí los cortitos nada más. Aprecienlo, amigos y amigas. Juan Chiyogalli, sean bienvenidos a ser parte de esta hermosa velada, que promete ser maravillosa, única. De antemano, los que conformamos el sonido, les damos llegar nuestras sinceras felicitaciones a los eternos esposos. Damos inicio al protocolo formal de esta noche, pensado en ustedes, pensado en los eternos esposos. Hace 50 años, sembraron una semilla con su boda. Día a día la fueron regando y cuidando a pesar de las dificultades. El árbol creció y dio sus frutos. De sus ramas salieron los hijos y después los nietos y bisnietos, que los quieren muchísimo. Hoy es un árbol frondoso, lleno de amor. Queremos agradecerlos a todos vuestros esfuerzos en estos años y la felicidad que nos han dado. Felices bodas de oro. Damas y caballeros, por favor, les invito a ponernos de pie para dar inicio al protocolo formal de esta noche. Tenemos el ingreso de la Corte de Honor, integrada por Bolívar Moreno y Guadalupe Pintado. La recibimos, por favor. Marianita Burruán y Daniel Burruán, por favor. Segundo, Burruán e Hilda Nugra. Recibimos a José Burruán y Yolanda Moreno. María Burruán y Darío Maya. Un saludo muy especial para sus hijos que no se encuentran presentes: Narcisa Burruán, Mauricio Burruán, Fernando Burruán y su nieta Nelly Burruán, Jason Chiyogalli y Bianca Burruán. Como siguiente punto tenemos ingreso de las damas de amor y los caballeros, conformado por Abigail Kipisaka, Javier Maya y Estefanía Kipisaka. También tenemos el ingreso de pajecillas integradas por Katia Burruán con los pétalos, Sofía Maya con los recuerdos y Giselle Burruán con los recuerdos también. Como siguiente punto tenemos el ingreso de los representantes como padres de los novios. Por parte de la novia, por favor, recibimos al señor Raúl Chiyogalli. Por parte del novio, la señora María Manuela Domínguez.
queremos manifestar nuestra alegría por haber sido testigos de nuestro amor todos estos años. Caballeros, tenemos el ingreso de los anfitriones de esta gran velada. Por favor, vamos a recibir a los novios que una vez más dicen sí a la vida. Una vez más le dicen sí al amor. Recibimos, por favor, al señor Manuel Burruán y María Chillogalle. Fuerte los aplausos, por favor. Tenemos palabras de bienvenida a cargo de su hijo, segundo Burruán. Muy buenas noches con todos aquí presentes, amigos, familiares, a nombre de mis hermanos y de aquí de Tarón, la linda familia que han formado mis papás. Queremos darle la más sincera bienvenida y que esta noche la vamos a pasar, de este momento acompañándose a ellos, les vamos a pasar de maravilla. Muchas gracias. Tenemos ahí la intervención del un segundo Burruán. A continuación, como maestro de ceremonias, pido por favor que intervenga el señor Raúl Chillogalle para que comparta sus buenos deseos con los novios en el brindis. Con todos. Queridos amigos, seres queridos y público en general, hoy nos encontramos aquí para celebrar un acontecimiento muy especial, las bodas de oro de María y Manuel, 50 años de amor, compañerismo y complicidad que merecen ser destacados y festejados. A María y Manuel les agradezco por permitirme expresar estas palabras y además por toda su enseñanza y sabiduría que nos han brindado tanto a sus hijos como al resto de familiares. De todo corazón deseo continúen compartiendo risas, apoyándose mutuamente, disfrutando de la vida juntos. Les pido, alcemos nuestras copas. Ay, qué familia linda. Permítanme primero saludarles. Buenas noches. Uy, Dios mío, parece que no ha estado bueno el brindis. Buenas noches. Qué lindo. Es una buena noche, es una hermosa noche. ¿Cómo no decir buenas noches a 50 años? Qué lindas bendiciones. Por favor, aplauda. Los que están con las manos libres, aplauda. ¡Vamos! Qué lindo, doña Mari, don Manuelito. Tanto aguante, Dios mío, ¿cómo hace? Frente a un mundo, usted sabe, hoy en día, Diosito Santo, un año, dos años duran por ahí, duramos 3 años, ya quiero separarme. Sí, bueno, y hoy cantar 50 años, familia linda, esto es un privilegio. Y quisiera, pues, un abrazo grande a los hijos. ¿Cuántos hijos? Colegio, el alma ya define sus perfiles y empieza el corazón de pronto a cultivar un sueño y brotan como un manantial las mieles del primer amor. El alma ya quiere volar y vuela tras una ilusión y aprendemos que el dolor y la alegría son esencia permanente de la vida. Y luego cuando somos dos, en busca de un mismo ideal, formar un mundo de amor, refugio que se llama hogar, y empezamos otra etapa del camino. Un hombre y una mujer unidos por la fe y la esperanza. Aplauda, 50 años de bendición. Sí, señor, por eso le decimos. Y quisiera decirle a ustedes, mi querida familia, que estamos agradecidos con la vida que nos ha dado tanto,
gracias a la vida que me ha dado tanto. Me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes la mujer que amo. Don Manuelito, dígale a Dios gracias a la vida por esta mujer que está a mi lado, por esta mujer que es mi compañera. Gracias a la vida que me regaló estos ojos que pudieron enamorarse a primera vista. ¿Sí o no, don Manuelito? Amor a primera vista. Y no quiero preguntar cuándo se pegaron la muchita, porque por ahí, escondiditos, antes no era como ahora. Ahora sí, en un baile le conoce, le dice te quiero y están muchándose afuera. Antes, por muchas situaciones de la vida. Hoy, preguntando a la parejita que cumple 50 años, yo sé que han habido días de llanto también, días durísimos, donde no ha habido ni para la comida, donde no había trabajo, pero nunca descuidaron a sus hijos, nunca hicieron faltar el pan de cada día a los hijos, y por eso los hijos, los 7 hijos, deben ser, estar y ser orgullosos de las padres que tienen, una madre y un padre que desde siempre se sacrificaron por ustedes. El día que llegaron a este mundo, cada uno de los hijos, fue la felicidad más grande para esta parejita, que los recibieron con cariño, con amor, con un besito. Papito Manuel, mamita María, estoy seguro que nunca les mató de hambre a los hijos, ni un día dejaron de comer, tenían las 3 comidas y mucho más. Continúen nomás en la noche disfrutando de esta fiestita. En TikTok, en Facebook me encuentran como Roberto Portilla Músico. Sigan mi página, siempre cargo mensajes para la vida, ¿no? Una linda noche, continuamos. ¡Viva la familia! ¡Viva la familia! Bueno, fuertes los aplausos para nuestro amigo Roberto, que nos acompañó, nos amenizó también en esta noche. Y por ahí los mensajes. Espero que nos haya quedado a cada uno de nosotros y que lo guardemos siempre en nuestro corazón. ¡Y que vivan los novios! A ver, por favor, más fuerte. Sí, estamos avanzando en la noche. Estamos avanzando con el protocolo formal también. ¡Bien fuerte! ¡Que vivan los novios! ¡Qué bonito! Continuamos, por favor, nosotros por acá con nuestro protocolo como siguiente punto, ¿sí? Dice la costumbre y la tradición que la novia tiene que entregar el ramo, ¿ya? Así que chicas, no se van a pelear, no se van a golpear, no se van a jalar del cabello, nada, no se van a lastimar. ¿Por qué? Porque el ramo hace la entrega nuestra eterna esposa, la señora María Chiyogagi, a la señora Zoila Concepción Chiyogagi. Por favor, le hacemos el llamado a la señora Zoila Concepción Chiyogagi, porque recibe el ramo de doña María Chiyogagi. Por favor, fuertes sus aplausos. Y en este momento, la señora María Chiyogagi le da el abrazo y le da el ramito también. Momento de la fotito, momento del recuerdo. Muchas gracias. Doña Zoilita, tiene que usted invitar al baile. Muy bien. Como siguiente punto, tenemos entrega del azar. Un hombre que ama Don Carlitos. Hace la entrega Don Manuel Urbano. Punto, nosotros tenemos entrega de ligas a las personas más allegadas. Entrega de la liga, ¿sí? Le damos un fuerte abrazo también. En la manito nomás. Hacemos la entrega de la liga. Llamamos también, por favor, a Nelly Quituizaca.
Llamamos también a la señora María Chocho. También hacemos el llamado a la señora María Uyaguari. Al hogar, al matrimonio de don Manuel y la señora María. Muy bien, nosotros continuamos con el siguiente punto. Tenemos la entrega de unos presentes a los ahijados que han tenido durante toda esta etapa de matrimonio. Entrega, por favor, de un presente para la señora Judith Chocho, ahijada de bautizo. Qué bonito. Como no, también hacemos el llamado al señor Wilson Sicha, ahijado de bautizo también. Por favor. Ponemos por acá a Wilson. Formamos parte de la corte de honor. Como no, también llamamos a Isabel Chocho y Lauro Ávila. Nos llamamos al señor Bolívar Moreno y Guadalupe Pintado, ahijados de matrimonio. Dice sí. Así que por favor, alisten las cámaras. Me salto el guión esta noche y vamos a ver lo que es un beso de puro amor. Vean, fuerte los aplausos, por favor. ¡Viva los novios! A continuación, también me permito, Manolito, regalar unas palabras. Gracias por la venida de ustedes, muchísimas gracias. Fuerte los aplausos, por favor. No, Manuelito, un hombre de pocas palabras, pero siempre directo, ¿no? ¿Sí vieron cómo le dio el beso a doña María? Directo. Si fue con lengua, si no, 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 eso no. Venga, doña María, con todo el cariño y el respeto, venga por acá, por favor. Buenas noches con todos. Disculpen, la casa es pequeña, pero corazón es grande. Disculpen con todos. Gracias. Fuerte los aplausos, por favor. Podrás volver con él y en mí tu imagen quedará, pero tu cuerpo de mujer con mi recuerdo temblará. Podrá pasar el tiempo y en tu mundo seguirás, mas siempre en tu pensamiento mi nombre lo gritarás. Cuando tú me llamaste y yo te recogí, era flor marchitada. Entonces me adoraste porque mi amor te di, mas no me debes nada. Podrás volver con él y hasta feliz te sentirás, pero jamás olvidarás que también fuiste mi mujer.
tú me llamaste y yo te recogí, era flor marchitada. Entonces me adoraste porque mi amor te di, mas no me debes nada. Podrás volver con él y hasta feliz te sentirás, pero jamás olvidarás que también fuiste mi mujer. ¡Gracias!
cuídemela. En sus manos le dejo y pronto me veré. Que tú, mi amor, cuidadito me traiciones, por favor, para que se tomen un alcoholito, un refresco, descansemos un poquito. ¿Cómo está mi año, Orlandito? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¡Queda!
oyentes, si es tan amable de hacernos llegar acá a cabina, tal vez por equivocación, una confusión tal vez. Acá está el dueño, dice que no ve nada, entonces le estamos de frente. Yeah.